te van a grabar el video. Que, incluso alguien que te cae bien. Habló el presidente y habló de esto. A ver, ¿de qué habló? ¿En serio dijo esto? A ver. Muy buenos días, vecinas y vecinos de San Gregorio, de Villa Punta Delgada, a todas las autoridades que hoy nos acompañan, a quienes han venido de lejos. ¿Cuántos de los que vienen de Punta Arenas no pudieron ducharse hoy día? ¿Hay varios? Yo también me incluyo. No por flojo, sino porque se nos cortó el agua ahí en parte importante de la ciudad por las heladas. La cerveza helada. Hassan, su presidente de boina, diciendo que no se duchó porque les cortó el agua. Inglaterra es un país donde hace más frío que en gran parte de Punta Arenas. Y no me parece tan difícil vestirse de forma decente. Yo creo que entre la barba y el gorro está haciendo daño a la República. A ver, ¿pero por qué? No. A mí me interesa. Pero tú sabes que es monárquico. Yo quiero saber por qué de pronto esta cosa puede... ¿Por qué le afecta eso? Ya, ¿pero por qué le afecta? No, pero no importa. Él ya lo dijo, se le respeta. Diga usted a su cámara, ¿a ti no te parece? ¿Te parece que está bien que le confiese y se muestre cercana a la gente que no se duchó? Yo creo que hay cosas que son innecesarias decirlas. Ya. De verdad. Eso me pasa. Sí, que es un poco lo que le planteé hace un rato a Gaspar. O sea, de verdad, llegó porque ha habido terapia. Claro, o sea, ¿sabéis qué? Me parece bien que cuento, o sea, me parece bien que un presidente, yo en eso creo que es un ser humano, se haga terapia. Sí. Me parece perfecto. Me habla muy bien. Pero también andar diciendo como, hoy vengo de terapia. Vengo arrasado, no es un show tampoco. O sea, tu terapia no es un show, eso quiero decir. Y desde ese punto de vista, creo que decir que no me duché es innecesario. Puedes decir ciertas cosas. Ahora, insisto, como suele ocurrir, y eso es lo que a mí me preocupa, nos fijamos en la anécdota y no en el fondo. Fondo es más complejo, que un poco lo que plantea Hassan, que tú no lo dejaste terminar. A ver, a mí, yo soy muy conservador en esos temas, a mí me afecta mucho que los carabineros de Chile ocupan garabatos. Yo los he escuchado que, al final, representante del Estado, representante de la República, la persona que está con un arma porque es el monopolio de la fuerza, una persona que habla así, eso, de un policía, a mí, yo soy del país, pero a mí me violenta mucho eso y habla de la degradación. Y al final, desde el presidente para abajo en la cosa del estatal, eso no debe pasar. Estoy de acuerdo. Yo soy muy formal en esas cosas. ¿Tengo que ir a saludar una mención publicitaria o quedaste atragantado, Ignacio, a decir algo? ¿Quieres reforzar? No, creo que repite una dinámica que ¿no te gusta tampoco que diga que no se duchó? No, lo de la ducha es lo de menos. Yo creo que el presidente, en el estado en el que estamos, en el estado de desconfianza con la institucionalidad en términos generales, si tuviésemos otro estado de salud institucional, el presidente no sería tan grave. Si fuera Trudeau u otro, ¿no es cierto? Que se tome una chela en la tarde, no pasa todo bien, nada. Todo bien. El problema es que estamos con contingencias semanales. Todas las semanas pasa algo en este país. Y el presidente no puede estar en su región un día jueves tomándose una cerveza, que lo haga en su casa por último. Sí. Y me recuerdan los sándwiches, los barros lucos de Hermosilla con no sé quién y todo. Voy a ir al saludo, ¿me da permiso, don Gaspar? Por favor, adelante. Sí, está con nosotros Natalia.